Las sábanas utilizadas por Thomas Duncan todavía están en el apartamento de Dallas, donde desarrolló los síntomas del ébola, y su pareja y otros tres miembros de la familia permanecen encerrados allí en cuarentena durante 21 días, según CNN. En total son 100 las personas que podrían haberse expuesto al contagio, pero no todas van a quedar en observación, según las autoridades locales de Dallas. De hecho, técnicos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades están dividiendo al grupo en tres subgrupos: los de alto riesgo, los de bajo riesgo y los que no corrieron ningún riesgo y están fuera de peligro. Duncan sigue aislado en condición seria en el Hospital Presbiteriano de Dallas. Su pareja, uno de sus hijos, que es menor de 13 años, y dos sobrinos mayores de 20, son los que están prácticamente confinados bajo custodia policial en el apartamento, donde los tratan con el mayor respeto, según un juez de Dallas. Duncan mintió en el aeropuerto de Monrovia antes de abordar el vuelo a Estados Unidos, según autoridades de Liberia. Declaró que no había estado en contacto con ninguna persona enferma de ébola y por eso será procesado. Contacto directo con nuestra colega Karina Ramírez del periódico El Día en Dallas. Buenas noches. Defínenos un poco el ambiente que se está viviendo. Karina, bienvenida. Buenas noches, gracias por tenerme en su estación. Bueno, ahorita estamos como un poco, hay mucho temor dentro de la comunidad. Incluso hoy dentro de las escuelas de Dallas tuvimos bastante ausentismo. Así, promedio de asistencia, como 96%. Los padres no querían que los niños vayan a la escuela. Tuvimos 5 escuelas dentro del distrito escolar de Dallas donde se reportaron niños que habían tenido contacto con Carlos. De la forma que están planteándose las cosas, hay elogios, hay críticas, está balanceada la situación con respecto a lo que hacen las autoridades, porque ya sabemos que en el hospital inicialmente, donde fue admitido el señor Duncan, no se hicieron las cosas como hubiera sido ideal. Sí, tuvimos un problema con el hospital, parece que cuando él llegó el jueves para que lo trataran, no, en verdad no se informó muy bien, en ese momento no tenían los síntomas que es lo que estábamos esperando ver para que una persona pueda ser calificada con la enfermedad de ébola. Entonces, estamos hablando con funcionarios del hospital para que nos puedan dar ese informe de qué pasó. Incluso estaban haciendo una investigación de esta mañana, nos estaban diciendo. Por el otro lado, también las autoridades del condado están apurándose para tener la información disponible en español. Ayer nos enteramos por entre medios de otros colegas que vivían en los apartamentos Ivy, que es donde vivía, donde vive Los Ángeles, que no estaban enterados de la enfermedad. Entonces fue algo que nos tomó totalmente por sorpresa. Karina, muchas gracias. Gracias a ti. Nuestra colega Karina Ramírez del periódico El Día. Esto decía un sobrino de Thomas Duncan en las últimas horas. Military personnel went from house to house, village to village, to check all the homes, and believe me, surprised. In one house, there were 52 cops. They are just lying rotten, and a lot of infections all over the place. Britain has sent a lot of military personnel, doctors and nurses. A lot of them, they went to Freetown because I know, because we issued visas to them. They've gone there, and I know as well, Cubans are there, Chinese are there. And I think there is hope, but as of now, I must confess, Ebola is still with us. It's a huge challenge we face as a government. Our health system is not as robust as other developed countries. You see, and we needed help from these people because we cannot, we don't even know anything about Ebola. Nobody knew about it, no doctor, no nurse knew about Ebola. Bueno, este caballero es un funcionario del gobierno de Sierra Leona y relataba esa circunstancia dramática en la que encontraron más de 50 cadáveres de personas que habían fallecido de ébola. Sierra Leona y Liberia son los lugares donde el panorama está peor. Nigeria y Senegal son lugares donde se ha reportado que la situación está bajo control. Pero me imagino ustedes en sus casas se preguntan, ¿y nosotros? Aquí en el sur de la Florida, ¿cuál es el nivel de riesgo? ¿En qué circunstancias estamos?
Le pedimos ayuda, tal vez a la mejor persona para que nos informe sobre el tema, que es la administradora de salud del condado de Miami-Dade, la doctora Liliana Rivera. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué le dice a los que hacen esa pregunta que mencionaba recién? Como oficial de la salud pública de aquí del estado de la Florida, representando el estado, le puedo decir que estamos en una posición muy distinta a la cual se encuentran en África. Y obviamente la respuesta que hemos tenido en Dallas ha sido una respuesta muy positiva. Sí se cometió el error a nivel del hospital inicialmente, pero después la respuesta ha sido muy favorable en el sentido de que la salud pública se ha puesto en práctica, se han identificado las personas que han estado en contacto con el paciente y hoy en día ya sabemos cuáles son los contactos y están aislados. El Aeropuerto Internacional de Miami es básicamente una unidad del condado de Miami-Dade. ¿Usted tiene la autoridad para establecer, por ejemplo, que se lleve a cabo un protocolo para quienes vienen de países donde está el virus del ébola? Esta responsabilidad se comparte con el gobierno federal, con el Centro de Control de Enfermedades. Tenemos un centro de que se llama Quarantine Station, que se encuentra dentro del aeropuerto y están abiertos las 24 horas. ¿Hasta el momento no ha habido ninguna necesidad? Hasta el momento no hemos tenido ninguna necesidad a nivel de los barcos, de los cruceros, del puerto o del aeropuerto. Nos decía una doctora especialista que estuvo en África que cuando volvió ni en aeropuertos de Europa ni en el aeropuerto de Miami le preguntaron, porque ella venía de un país donde había ébola, sobre el tema. ¿Eso se está cambiando? Esa pregunta se la han hecho al Centro de Control de Enfermedades muchísimas veces. No se ha instituido en ningún aeropuerto. Al entrar al aeropuerto, y respectivamente si vienen viajando del África o no, se ha instituido ninguna medida. Sí hay orientación y se reparten folletos del área, pero no se ha puesto ninguna medida. Y como experta en salud pública, ¿está tranquila con que por el momento...? Le puedo decir al público que nosotros estamos trabajando 24 horas al día, como siempre lo hacemos, 365 días al año. Estamos en vigilancia total, no solamente por la ebola, pero todas las enfermedades que vienen a nuestra atención en el Miami-Dade para atender al público, que tenemos 2.6 millones de personas que viven aquí y más de 12 millones de visitas al año. Claro. Y en un instante le quiero hablar de enfermedades que hasta el momento han mostrado ser mucho más peligrosas para el sur de la Florida a lo largo del tiempo que el mismo virus del ébola, que aquí nunca ha tenido presencia. Como oficial de la salud pública me preocupan muchas esas enfermedades mucho más. Y ahora vamos a conversar de eso. Ojalá no ocurra, pero quiero que me ayude a guiarnos. Si se da una circunstancia en que detectan una persona que está infectada con ébola, ¿cuál es el protocolo? El protocolo, en primer lugar, lo que va a suceder, sucedió lo que sucedió en Dallas. La persona va a ir a una sala de emergencia porque se encuentra enfermo, se encuentra con una fiebre muy alta porque el ébola se manifiesta de esa forma. Por lo tanto, va a ir a una sala de emergencia. La sala de emergencia notifica inmediatamente al Departamento de Salud bajo una sospecha. Y por lo tanto, todos los hospitales están conectados a nosotros, no solamente por relaciones que tenemos con nuestros hospitales y la relación de trabajo, pero por ley. La ley del Estado le obliga a ellos a informarnos a nosotros. Y nosotros tenemos personal que trabaja las 24 horas a responder a todas las llamadas. Un dato que me mencionaron y le pregunto si es correcto, si está al tanto de esta situación, formularios que llenamos cuando se vuelve del extranjero, y uno dice en qué países estuvo, son confidenciales. Y entonces Homeland Security teóricamente no los puede compartir, por ejemplo, con el Departamento Federal de Salud. ¿Es así? Bueno, esos documentos se comparten, por lo menos en el aeropuerto de Miami, con el centro de cuarentena que llamamos. Ya. Así que se comparten. O sea que se hacen una revisión de esos documentos. Y esos documentos se comparten con nosotros. Hoy pedía una declaración del sobrino de Thomas Duncan que hizo algo que teóricamente no tendría que haber sido él el que lo hiciera. Quiero escucharlo y pedirle su comentario a la doctora Rivera. Eric is—he's still in pain. He's doing all right. He's a fighter. He's still fighting. I called CDC to get some actions taken because I was concerned for his life, and he wasn't getting appropriate care. And I was fear—I feared that other people might, you know, also get infected if he wasn't taken care of.
Lo que decía este caballero no ha sido desmentido por las autoridades. Habría sido él el primero que le informó al Centro de Control de Enfermedades que este hombre podría estar en una circunstancia que finalmente se comprobó era sufriendo del virus del ébola. En el mundo ideal deberían haber sido las autoridades sanitarias del hospital, ¿correcto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Obviamente, en el punto ya, cuando ya se supo del caso, el Departamento de Salud ya debía haber estado en el hospital y mantener una comunicación abierta con la familia. Es sumamente importante durante una crisis con un paciente mantener la información no solamente con oficiales del hospital, pero también con los pacientes, también con el paciente y con los familiares del paciente y los oficiales de la salud pública. La comunicación es sumamente importante. No lo quiero plantear del lado alarmista, pero la realidad es que en el sur de la Florida o en cualquier parte de Estados Unidos hay muchísimas más probabilidades de perder la vida por un caso de influenza que por el virus del ébola. Usted está totalmente correcto en lo que está estableciendo. Por lo tanto, como oficial de la salud pública, estamos entrando en la temporada de influenza. Hemos visto influenza durante todo el año, no se ha acabado, que es muy, muy distinto a otros años. Por lo tanto, le exhortamos al público, a todo el mundo, que reciban su vacuna de influenza este año. Ya están vacunando en todas las farmacias, están vacunando en todos los centros de salud. Todos los planes de salud tienen la vacuna, por favor vacúnense, es muy importante. Más de 40.000 personas mueren al año en los Estados Unidos por influenza. Dos palabras que habitualmente no se utilizan en el sur de la Florida, chikungunya, dengue. Y dengue. Son transmitidos por el virus, son virus y son transmitidos por mosquitos. Así que es la prevención. Ahí... No deje que los mosquitos te piquen. Y por favor, ayúdenos a los estanques de agua dentro de los hogares y de las comunidades. Hay un brote, pero es en el norte de Estados Unidos, de un virus que afecta inicialmente el sistema digestivo y termina afectando el sistema nervioso. Habrían fallecido algunos niños, estábamos leyendo en las últimas horas. ¿Hay alguna medida en particular especial sobre eso aquí en el sur de la Florida? No tenemos casos en la Florida. Pero estamos en vigilancia, porque sí tenemos casos en Georgia y Alabama que están muy cerca de la Florida. Se llama el enterovirus D68. Y entonces ese virus está afectando a niños, especialmente niños que padecen de asma y tienen algunas complicaciones respiratorias. Por lo tanto, estamos al tanto. Ya le hemos enviado a las escuelas, a todos los padres en las escuelas una carta indicándoles del virus y si tienen cualquier indicación que hablen con su cuidado, con su médico primario o hablen con su servicio de salud más cercano. Le voy a desear lo que tengo en el corazón, que tengan muy poco trabajo. Y yo también. Muchísimas gracias. Un gusto tenerla aquí. Gracias. Muy, pero muy amable. Gracias. Vamos a un paréntesis. Al regresar, vamos a investigar un par de cosas en Venezuela. Una, ¿qué se sabe del asesinato de un diputado que era prácticamente la luz de los ojos del fallecido líder Hugo Chávez y que ahora ha generado una gran conmoción en el país porque el régimen insinúa que podría haber sido un caso político? Y también esta reestructura de lo que está haciendo la mesa de la Unidad Democrática de la oposición. Vamos a ir en profundidad, a fondo, al volver.